Sin piedad, con violencia, fuerza brutal y con sevicia. Así actúan las mujeres mareras pertenecientes a las pandillas MS-13 y Barrio 18 de El Salvador. Mismas que están dispuestas a hacer lo que sea por su familia, esposos, hijos y hermanos. Incluso hasta llegar a ser víctimas. Este canal no hace apología al delito. Se recomienda discreción. Con el plan de control territorial del presidente salvadoreño Nayib Bukele, más de 10.000 mujeres pertenecientes a las pandillas fueron puestas tras las rejas en 2023, mismas ahora catalogadas como las enemigas del país. Hoy estamos a punto de ganar la batalla más difícil de todas. Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas. Pero no siempre fueron las villanas de la historia. Desde el inicio de esta organización, que se remonta a los años 70 y 80, estas mujeres son la carnada de miles de pandilleros para actuar de manera silenciosa e incluso satisfacer sus necesidades. Ganarse el respeto entre las MS-13 es doblemente complicado para las mujeres. Ellas, además de tener que demostrar sangre fría, deben imponerse ante los hostigamientos constantes de sus colegas, quienes son los primeros en acosarlas y, paradójicamente, exigirles que se den a respetar. Los maras incorporaron mujeres, algunas desde la cuna y otras adolescentes entre los 12 y 18 años a sus filas, sabiendo que en un principio serían víctimas de múltiples abusos y tendrían que complacer la lujuria y el apetito de las cabecillas de las pandillas. Es así que dejaron de ser solo líderes de la crianza de los hijos y cabeza de hogar de la familia de los más peligrosos hombres del Salvador a ser parte fundamental de la organización, que llegaron a hacer las mismas atrocidades que los hombres. Todos los líderes y rafleros eran hombres, así que al ingresar a su nueva familia, oyó la trillada retórica que promete a las homegirls ser tratadas igual que los hombres y ser respetadas y defendidas si alguien se sobrepasa. Discurso que también aclara que si hay que jalar el gatillo, hay que jalarlo, a la par, como cualquier homeboy. Por otro lado, de acuerdo a la investigación realizada por Inside Crime, las pandilleras mareras nunca ocuparon una jefatura, pero sí llegaron a convertirse en las mejores cómplices de estos pandilleros, llegando a robar niños que duraban días desaparecidos y cuando eran encontrados ya estaban marcados de por vida como miembros de las maras, con o sin consentimiento. Pero no solo reclutan, también asesinan a sangre fría y se encargan de la parte económica de las pandillas. Hasta utilizan estrategias como disfraces y sus propios cuerpos para esconder la droga y realizar con mucha tranquilidad el narcomenudeo en las calles, hasta incluso para entrar la droga a las cárceles. Además, instalaron pequeños negocios que se convirtieron en la fachada para la venta de drogas, con el aval de los cárteles mexicanos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios. Eran negocios como tortillerías, comedores y hasta locales de accesorios para celulares. Víctimas y verdugos. Las mujeres pandilleras de la MS-13 y Barrio 18 son obligadas a pasar por momentos dolorosos, pero también disfrutan del poder que pueden obtener por ser miembros de estas pandillas. Les es casi natural enamorarse de un pandillero. Les sucede sin pensarlo. Tenemos que quedarnos en el barrio, como mujeres que somos. Dice una manera de justificación y a pesar de esa predisposición por ellos, ninguna se atreve a denunciar el control, el abuso y la violencia que ellos ejercen sobre sus cuerpos. Pero hay otras, como las viudas negras, mujeres que fueron secuestradas por los cabecillas pandilleros para obligarlas a engañar a hombres, convenciéndolos de ser ciudadanas extranjeras, seducirlos, a unos explotarlos o traficarlos, e incluso matarlos. Mujeres que, aparte de estar tatuadas y marcadas como pandilleras, están condenadas de por vida a vivir este estilo de vida por décadas y hasta huir por salvarse y esconderse como ratas para no solo escapar de las autoridades, sino también de la mano dura de Bukele y de sus verdugos. A 2023, 10.000 pandilleras están presas y a la espera de una sentencia, que es igual a la de los hombres, que oscila entre los 15 y 45 años de prisión. Mientras tanto, las que están libres pueden seguir siendo la presa fácil de los que están tras las rejas, llevándoles provisiones y cumpliendo sus deseos, o siendo la mano derecha de los que ya están sufriendo la ley del terror de Bukele. Sentirse protegido, sentirte agrupado.
Ahora te preguntamos, ¿crees que las mujeres pandilleras de El Salvador deben sufrir el mismo castigo por parte de Bukele? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal activando la campana de notificaciones.